y el profesor Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, mencionó cuáles son algunos de los retos que debe enfrentar y que debe también de alguna u otra manera resolver la nueva administración del Ministerio de Educación. Nosotros ya tenemos nuestra hoja de ruta ante los retos y desafíos. Importante, queremos el tema del currículo, que las administraciones, otras administraciones no la han querido revisar, los contenidos están desfasados totalmente. Y para poder participar, primero, hemos dicho los sectores magisteriales en pruebas regionales y nacionales, usted da el paso a las internacionales, porque claro que hay que medirse. Nosotros estamos de acuerdo. En la reunión que tuvimos con la ministra, hubo esa sinergia de manera positiva. Nosotros escuchamos a la señora ministra qué es lo que va a trabajar con respecto a sus 5 años o en los primeros 100 días. Hemos escuchado un Meduca Compra que va a ser más ágil, más rápido ante la situación que tiene el manejo del FESE, algunos directores que todavía le deben partidas a algunas escuelas y que hay muchos pasos, 24 pasos, mucha burocracia. Y por eso que usted vea escuelas que en temas priorizados, porque el FESE para temas priorizados hay situaciones que no se pueden resolver. Así que en el tema de las escuelas también habló la señora ministra, importante, hay que intervenir, pero queremos ver cuál va a ser la estrategia del viceministerio de infraestructura, esa estrategia agresiva, porque hay empresas que dejan prácticamente los trabajos parados, otras que no se le han pagado, otras que hay escuelas que datan de 50 a 60 años, otras que hay colegios y escuelas en lugares, en locales de alquiler, otras que hay más de 900 escuelas ranchos. Queremos ver cuál va a ser la intervención estratégica por parte del Ministerio de Educación o el Viceministerio de Infraestructura.